Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señor Ministro de Economía y Finanzas, señor Ministro de la Producción, señor Embajador de la República de Corea en el Perú, señor Comandante General de la Marina, señores miembros del Directorio de los Servicios Industriales de la Marina, CIMA, y apreciado personal de la Marina de Guerra del Perú. Señor Director Ejecutivo de Hyundai Heavy Industry y señores funcionarios de Hyundai y POSCO International, señores y señores de la prensa, señoras y señores. Hoy participamos en un hecho histórico y sin precedentes, un hito dentro de la política de gobierno para fortalecer la industria marina y naval de nuestra querida patria. Hoy, los servicios industriales de la Marina, CIMA Perú, han firmado su primer gran contrato para trabajar en sociedad con la renombrada empresa surcoreana Hyundai Heavy Industry, a fin de construir los cuatro primeros navíos de una gran flota que ayudará a nuestra Armada peruana a cumplir con mayor efectividad su labor al servicio de la patria y en defensa de nuestra soberanía. Juntos serán los encargados de dar vida a un buque multirol, una patrullera oceánica y dos unidades auxiliares de transporte logístico que en los próximos meses serán puestos a disposición de nuestra gloriosa Marina de Guerra. Con ello, reforzaremos el patrullaje para combatir los delitos en alta mar, resguardar nuestra defensa nacional y brindar asistencia a los peruanos y peruanas ante las emergencias que se presenten. De esta manera, nuestro país consolida su industria naval e invita al mundo a confiar e invertir en el Perú y el CIMA, el astillero más importante de Latinoamérica, el cual estamos sacando adelante con trabajo y amor al Perú, a fin de seguir siendo faro y guía en esta parte del mundo. Felicito la denodada y decidida labor de los profesionales del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Economía y Finanzas, del CIMA, la Marina de Guerra, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la empresa privada que han hecho posible este primer gran paso. Mediante la Mesa Ejecutiva para la Implementación de la Reforma de la Industria Nacional a través del fortalecimiento de la industria naval en el Perú. Ellos han dado un gran ejemplo de pasión, trabajo y unidad. Unidad que no podemos ni debemos permitir que se pierda por poner la mirada en hechos anecdóticos que no permiten avanzar, que distraen la atención de un país que sigue creciendo firme y digno hacia su desarrollo. El Perú, el país que amamos todos. Ratifico ante ustedes y el país el compromiso irrenunciable del gobierno con el engrandecimiento de la Marina, que enfrenta con valentía los remanentes del terrorismo conjuntamente con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y participa activamente en la lucha contra el narcotráfico, la tala, la minería ilegal y la pesca ilegal. Mi compromiso sigue firme con la Marina y con todo el país para luchar día a día por un Perú mejor, un Perú que camina seguro hacia su progreso, abrazado en un solo corazón. Unidos, firmes y dignos, lejos de odios, pero sí con amor a la patria y bajo la estela del Caballero de los Mares, nuestro gran héroe Miguel Grau, lograremos el desarrollo donde antes solo había desidia y olvido. Hoy hay esperanza con fe. Nada nos distraerá en esa lucha. Permítame con un viva. ¡Vivan los servicios industriales de la Marina! ¡Viva! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.